Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva nuestra madre, la Virgencita de Caacupé! Y todo el pueblo paraguayo, hoy que nos reunimos, que nos acercamos a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé. Y hoy la palabra del Señor viene a nuestro encuentro con este hermoso pasaje del libro del Génesis, capítulo 3, 9, 15 al 20. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín y eso me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Y así entonces continúa, queridos amigos, la palabra del Señor, que nos invita, como siempre entonces, a un cambio, ¿verdad? Nos invita sobre todo a la conversión. Aquí el hombre, después de haber pecado y de haber alejadose de Dios, se esconde o se quiere esconder. Queremos escondernos. Dios sabe dónde estamos, pero sin embargo nos hace una pregunta retórica, porque toda conversión, queridos amigos, es una pregunta de Dios al corazón, a la mente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Lastimosamente, el hombre responde tan negativamente porque dice: tuve miedo de ti, Señor, y por eso me escondí. ¿Acaso alguien te informó de que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol, del fruto del árbol que te prohibí comer? En vez de responder con mucha sencillez: sí, Señor, he pecado, ni en boya se venían de la pisar. La mujer que me diste por compañero, vea la culpable, naise. O ve venían de yara, no y ahí pecuñabe, ahí supe, el arilla pueque. Y la misma respuesta, naise, y ahí pecuñá lleva, sino que la serpiente. Es decir, le estamos culpando a la misma creación, le estamos culpando al mismo Dios que nos ha dado todo. Añade entonces, ya llevo, y sea lleva. De nuestra responsabilidad. Queridos amigos, hoy al celebrar esta fiesta tan importante de nuestra madre, la Virgencita de Caacupé, ya nenen hoy para una verdadera conversión. Ya mañáguena, ya jeságuena. ¿En qué verdaderamente somos culpables? ¿En qué verdaderamente hemos pecado y nos hemos alejado del Señor? Y asumamos nuestra responsabilidad, porque el Señor nos ofrece el perdón y nos ofrece su misericordia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.